Buenas tardes, amigos de las dos ruedas. Estamos en Marsella y os voy a enseñar el Museo de las Dos Ruedas, que no conocía, pero un amigo me ha hablado muy bien de él, así que vamos a ver si os lo enseño. Cambio de cámara. Se trata de un edificio industrial con cuatro plantas y por lo visto están ordenadas por años. Así que si os parece, empezamos con la primera etapa. Por fuera no parece, parece un edificio viejo, pero luego dentro nos encontramos con estas maravillas. Creo que va a dar para un vídeo bastante largo. Habrá muchas que no os podré explicar ningún detalle, porque cuando veo estos motores, como para meterme a explicaros lo que son. De todas formas, el museo está muy bien puesto. Tiene fichas de todas las motos. Y fijaros qué colección. Fijaros qué motos. Esto es una maravilla. Además, informaros que el museo lo gestiona la Asociación de Museos de Marsella y es completamente gratuito. Así que si os pasáis por aquí, ya sabéis que no tenéis que pagar nada. Mirad qué chuladas de motos. Cómo ha cambiado la cosa. Marcas que vamos. Por más que había buscado y rebuscado, no las había ni oído. Esta sí que la conoceréis. De hecho, sigue todavía en activo. Pero muchas otras marcas súper desconocidas. Magnat de Bonn. Veo aquí en la primera planta mucha moto francesa. De comienzos del siglo. Terror sí que tuvo un poco más de fama. Mirad esta, qué curiosa. No sé si se aprecia en el vídeo, pero es enorme. Enorme. Lo que más me llama la atención de esta época es que tenían una rueda con mucho radio, mucho diámetro. Y eran súper largas. Bastante más que las de ahora incluso. Y muy bajitas. Así con una línea alargada y bajita, un tipo custom se podría decir. Pues aquí ya hemos visto el piso 1. Y vamos ahora al piso 2. A ver qué nos traían los años venideros. 1930-1960. Aquí ya vamos viendo cómo cambiar un poquito, motos un poco más pequeñas. Mira, aquí una moto Honghi, esta sí que la había oído alguna vez. Estas, aunque el nombre parezca asiático, eran francesas. Yonghi o Honghi, o no sé cómo lo pronunciarán. Vamos a ver aquí. Qué curiosidades. Veo unas de Speedway, de Dirt Track. Que la verdad es que nunca me he parado a mirar en qué año empezarían. Mira. Aquí tenemos una Rumi, que sí que la había visto otras veces en museos de Italia, con los cilindros en vertical, en horizontal, perdón. Y aquí sí que tenemos una rareza, una moto de Ferrari. No sé si sería la misma Ferrari que la fábrica de coches, o sería alguna familia que aprovecharía su apellido. Mira, la verdad es que está muy bonita. Una Mondial. Famosas mundiales, estas sí que son conocidas. Y luego Terrot, que yo creo que fue una de las marcas francesas más reconocidas, aparte de Motobécane. Ahora, mira, por aquí parece que tenemos unas motos británicas. BSA, súper conocida. Y como no, una Norton. Moto de referencia británica, aparte de las Triumph. Y aquí tenemos alguna cosita más. Ariel, otra de las grandes británicas. Y esta, una Sunbeam. Esta sí que no la había oído. Fijaros el bloque motor. Enorme. Seguimos con unas Norton.
Y aquí esto sí que me gusta. Una buena colección aquí de Moto Guzzi. La marca de Mandero del Ario. Fijaros qué colección tienen. Lo que más me llama la atención, las suspensiones delanteras. Sin horquilla. Y todas con el mismo sistema. Se ve que lo utilizaban bastante en la época. Qué preciosidad. Y en súper buen estado todas. Preciosas. Aquí tenemos algunas con sidecar, vehículos militares. Estoy completamente solo en el museo. Qué tranquilidad. Vamos ahora al piso de arriba, que nos lleva, a ver que lo lea bien, de los años 60 a los 90. Y aquí ya hay cositas, no de mi época, pero que ya conozco un poquito más. Yo, como no, la cabra tira al monte. Y lo primero que veo es la famosa Ducati 851. Superbike. La predecesora de nuestras amadas tamburinis. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Aquí ya veo más japonesas, veo BMWs. Una Honda en muy buen estado. Y una RD, como nos gustan las RD. En perfecto estado, completamente nueva. Una RD, 3,5, dos tiempos, por supuesto. Y voy a acercarme a ver una cosita porque no me cuadra el estado en el que está. ¡Pam! 0 kilómetros. Espectacular. Una Yamaha y una Ondita pequeñas. Y aquí, siguiendo con la línea británica, vemos dos Tritón. Preciosas. Con los característicos depósitos cromados. Acero. Muy bien. Aquí una pequeña muestra de las grandes motorizadas. Aquí tenemos una Kawasaki Z1300 de 6 cilindros, la famosa Benelli 6 de 7,5. Fijaros qué preciosidad de colectores. Y la enorme y espectacular Honda CBX. Qué chula y qué poquitas hay. Fijaros el tamaño del motor. Y esto es de frente. Sobresale más que los boxers de BMW. Espectacular. Mira, aquí tenemos una Martín o Martin, que sí que había leído algo de ella. Creo que era un fabricante pequeñito que hacía sus chasis, hacía su parte ciclo y lo equipaba con motores, en este caso de Honda. Seguramente algún apasionado de la época que le daban por estas cosas. Hoy sería inconcebible. También me llama la atención esta. Una Rumi, de las que he visto en otros museos de Italia, que me gusta y me recuerda la apariencia de un submarino. Fijaros qué chulada, mira qué original. Y ya por último, solo nos queda el último piso. A ver qué nos depara. Si motos más modernas o alguna otra cosa especial. Bueno, aquí parece una pequeña muestra de escenarios. Y ya está, ya estamos en la azotea. Pues sí, una pequeña muestra de escenarios. No entrar en el stand. Y ya está. Con esto acabamos el Museo de la Moto de Marsella. Espero que os haya gustado el vídeo y que os animéis a visitarlo algún día, si pasáis por aquí. ¿De acuerdo, chicos? Pues nos vemos pronto en el siguiente.